Después ya te hace una nota así, acabo de comprar 5 palcos de eso. Sí, para hacer el depósito. Tiene que depositar, nos traen el duplicado, o sea, el depósito ya, y se te entrega la copia
Sí, soy engarnaceno, por eso. Últimamente nos han casi, digamos, robado las entradas en el sentido que son gente de afuera lo que compran. ¿Vos te estás anticipando a eso, verdad? Sí, claro, ahora ya con un grupo de amigos, justamente ayer estábamos debatiendo y viendo la posibilidad para comprar las entradas. Uh-huh. Y se dio y ahora ¿qué tipo ya de entradas está comprando Palcos? Palcos bajos. Sí. ¿Cuánto cuesta por todas las noches comprar? Por todas las noches. Y 6 millones de guaraníes sale el pago para 10 personas. Para todas las noches. Sí. Bueno, feliz por lograr eso. Sí, sí, ahí ya nos vamos a jugar con todos los muchachos ahí por todas las noches. Exacto. El canal Encarnación es lo máximo. Sí, acá en Encarnación al menos sí. Nosotros los encarnacenos le llevamos la sangre. ¿Qué decir al resto del país, a la gente que está viendo? Y que vengan. Si no se quedan sin entrada, pero hay entradas, hay muchas entradas. Y lo lindo es que bajó mucho el precio y que está a posibilidad de todo realmente. Sin reventa todavía. Sin reventa, pero no creo que va a ser bastante lindo este año el carnaval para. Gracias. Es un orgullo para nosotros hoy poder abrir esta venta de entrada con la presencia de la intendenta, la señora concejala, los medios de prensa. Eso para nosotros nos da una tranquilidad de tener este apoyo y por sobre todas las cosas ya comenzar a zambar en función a que nos estamos adelantando mucho en tiempo y forma para la parte organizativa. Aparte de esto, ya que son la venta de los palquitos VIP bajos, ya estamos teniendo la venta direccionada de los camarotes azul y oro, que son 6, que cuestan 50 millones cada uno, que eso también inicia hoy, ya tenemos gente interesada. Y con los 8 camarotes Platinum, que cuestan 40 millones cada uno. O sea que la capacidad de cada camarote azul y oro es de 50 personas, y así también la de los Platinum, que son de 50 personas. Y por persona la entrada de los Platinum es 100.000 guaraníes, completando un monto total de por las 8 noches de 40 millones, y la azul y oro es de 125.000 guaraníes, completando un monto total de 50 millones. Y aparte de eso, aquí en la oficina turística del municipio se van a estar vendiendo los VIP bajos, que tiene una capacidad de 10 personas y el costo es de 6 millones de guaraníes, y tenemos 48 palquitos VIP bajos a disposición. Por sobre todas las cosas, resalto la seguridad que tendríamos. Ya eso, al tener este nuevo sambódromo, la Comisión de Carnaval, que es la comisión organizadora y administradora de los recursos del carnaval Encarnaceno, tiene un saldo positivo ya, porque se ahorra alrededor de 500 millones de guaraníes en el montaje de toda esa estructura, que por más que se monta con mucha atención, con mucha responsabilidad, representa siempre un sentido de compromiso, porque es una estructura de hierro portátil que está se le adapta al terreno, entonces genera siempre esa preocupación, más todavía las noches de los sábados. Al tener una estructura de hormigón predeterminada, hecha con los estudios de ingeniería para que pueda aguantar la cantidad y respetando esas cantidades de personas, nosotros pasamos a tener ya es un punto menos de que teníamos en los puntos de seguridad, ¿verdad? O sea que nosotros ya hoy podemos sentirnos tranquilos que vamos a tener un sambódromo, por sobre todo cuando un sambódromo único en el país y en la región, así que 10.500 personas con los espacios de los sponsors. Son 3 espacios donde uno estaría ocupando la firma Cervepar, que ya es nuestro sponsor oficial, a través de su producto Brahma. El otro espacio es Tigo. Y el tercer espacio estaría ocupando Ava Producciones con un camarote. Hoy estamos cerrando con otro sponsor, que es Tu Bodega, que tendría también su camarote.